Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Bus Simulator 21. En el día de hoy estamos otra vez con el guapo de las rutas. Vamos a ver, porque muchos me han estado pidiendo otro videito de este gran juego. Vamos a ver si tenemos algún otro tipo de bus. Tengo el Mercedes, creo que solamente tengo el Benz. Ah, tengo el Z y tengo el Mercedes. Ok, el Z creo que fue uno de los buses que compré hace poco. Y el Mercedes, vamos a utilizar el Mercedes a ver qué tal. Dice, subir a su ruta actual, seleccionar este bus de todos modos, cancelar la ruta actual del bus. Va, vamos a subir al bus en su ruta actual. ¿What? Va, me he subido al bus. Ah, es que esa señora tiene harto, esa señora tiene harto trabajo. Buenas, buenas, ¿cómo les va? Pide el billete, ¿tienes billete? Oh, here you go. Ok, vale. ¿Tiene billete? Va, sí, soy de taquillero hoy, soy de taquillero. A ver, señora, ¿tiquete? ¿Tiene tiquete? ¿Tiene? ¿Qué se llevó? Pana, algo le cascó. Ah, que no, ah, venga, ¿tiquete? Pana, ¿qué carajos? ¿Contra qué carajos está chocando esta señora? Está lloviendo y todo. ¿Tiquete? ¿Vale? Ah, ¿todo tiene tiquete? ¿Todo está bien? Siga, 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 mona, siga. Buenas, bienvenidas, siga, siga, siga. ¿Tiquete? ¿Cuánto tiquete necesita? Sígale, sígale, sígale. Hágale, señora, siga, 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 suba, 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 suba. ¿Cómo va el trayecto? ¿Va bien? ¿Cómo va la ruta, hombre? Creo que va bien, ¿no? Creo que todo va melo, va melo. Cerramos estas vainas. Ah, que me puedo sentar si quiero. Hombre, ese como de esparche total. Ese ahí como que, revisando cómo va todo. Señora, por favor, siéntese. Gracias. Aunque la silla es para discapacitados, espérate. No puedo... ¿Por qué? ¿Cómo carajo me paro de la silla? ¿Cómo carajo me paro de la silla? Ay, ayuda. Ay, yo no me separo de una silla. ¿Qué pasó? ¡Ay, me bugué! Abrí y cerré la puerta delantera. Va, ahí cierro las puertas. ¿Y cómo carajo me bajo yo de la silla? Supuestamente debo tener un botón para salirme. Va, y no sé qué está pasando, porque claro, se sentaron todos y yo hasta yo me senté. ¡Ay, madre chida! ¿Ahora qué dice? Mapa. Va, esa es la ruta del bus. Ok. Ahora no sé bajarme una silla. Ah, demonios. Voy a oprimir teclas a lo bestia hasta que lo vea abajo. Va, creo que con la Z me bajo. Va, creo que es con la Z. Usa el asiento. Ah, vale, puedo utilizar. Ah, si me siento no arranca. ¿Y por qué? A ver, si me siento. Ahora sí. Y con la Z o con la X me paro. Y ahora yo no sé qué tecla fue la que oprimí. Ah, con la Z. Va, es que a mí se me olvida. Como claro, como no es de todos los días, se te olvida. ¿Cómo va el trabajo, mona? ¿Bien o no? Ah, vamos bien. Está como oscuro el día. Está como lluvioso. ¿Y qué tal? ¿Mucha plata? Toma el control del autobús. Venga, pare ahí. Yo voy a tomar el control del autobús. Venga, a ver. Voy yo a manejar. Venga, la relevo un rato. Va, va, va. Va, vamos ahora nosotros. Va, espérate. ¿Cómo cambio la cámara? Creo que es con el 1 o con el 2. Ay, ayuda. Se me olvidó cómo. Ah, es con la C. Pana, no. Toma el control del autobús. Ahora, ¿qué estoy haciendo? No me aparecen ayudas ni nada. No me aparecen ayudas. Quité todas las ayudas. ¡Ayuda! ¡Quité todas las ayudas! ¿En qué tecla carajos oculté todas las ayudas? Quité el mapa. Quité todo y no sé con qué carajos tecla fue que hice eso. Ok, vamos a tomar el control del autobús. Sí, espérense. Señora, por favor, espérese. Paso no sube. No mete primero, no mete segundo, no mete nada. Ay, ahora no sé. ¡Ah, sí, las puertas están abiertas! ¿Y para qué se baja? Están abiertas todas las puertas. Va, la 1. Listo. Se bajó. ¡Ay! Y me dejó el bus, la hijo de madre. El problema es que no sé ahora cómo es que la gente es que uno cambia de cámara. Esas son puertas. F1. Ah, es con F1. Va, aquí está. Ok, seguimos el GPS. Creo que las intermitentes están puestas, ¿no? Va, sí, sí, sí. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Va, es que a veces como que te confundes un poco por los controles. Y no te va muy bien. Vamos bien. Señores, agárrense allá atrás, papi, que vean. Puro conductor de Euro y de American. A ver, con cuidadito giramos. Luego volvemos a meternos acá en esta. Pana, es que es la misma ruta. A ver si pronto me compro otros buses para otras rutas. Creo que es aquí. No, esta no es parada. Esta no es parada. Sujétense allá atrás. Sujétense. Esto casi no frena a veces. Vale, la última vez atropellé un reguero de gente. Y no me fue muy bien que digamos. No sé cómo carajos apagué las qué. Las ayudas. Y se me está complicando la cosa. La cosa se me complica. Ah, perfecto. Ruta en día lluvioso. Uy, uy, me subí a la acera. A ver, voy a tratar de adelantar acá.
A ver acá. Uy, pana, ¿quién le cascó el bus? Creo que fue el frenazo que pegué. Va, creo que vamos bien. Creo que vamos re bien. Supongo yo que vamos bien, ¿no? Ay, yo adelanto. Acá hay una, aquí una parada, no. ¿O sí? No, 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 eso no es parada. Es que veo, o sea, se me hace raro porque es que veo dos líneas. Veo una como que es como la ruta y la otra que parece que me estuviera guiando al garaje. Para, me casqué re feo. Esto me mandó fue al garaje. Esto me mandó fue al garaje. Espérate a ver, porque creo que vamos mal en la ruta. A ver. Señores, agárrense allá atrás porque lo que les digo. O sea, esta sería la primera ruta del día de hoy. Hasta ahora. Va, creo que aquí se empieza. Creo que aquí sí empezamos. Me tocó ir a recoger el bus. Agárrense. ¡Ay! Me la casqué. Ya, espérate. Agárrense. A ver. Vamos a parquear. ¿Listos? Listo. Hacemos la inclinación desde el bus. A ver cómo carajos veo que aquí abrir y cerrar puertas. Inclinación. ¿Cómo carajos inclino? Hello. ¿Has parado? ¿Has dejado? ¿Has iniciado? ¿Has golpeado? Va, me quitaron 2800, pero gané como 7000. Va, gané 8000. Seleccionar ruta. ¿Hay más rutas? Va, está la ruta 1 y la ruta 2. ¿Y cuál es la diferencia entre la ruta 1 y la ruta 2? Yo las veo iguales. Ruta 1. Me pagan 8000. ¿Y la ruta 2? Ah, la ruta 2 no la tenemos todavía hecha. Va, creo que la ruta 2 es esta. Ingresos por día. Va, hagamos la ruta 2. ¿Sabes cuál es la ruta 2? ¿Bloqueado? ¿Cómo que bloqueado? Conducir ahora. El Mercedes. ¿Aceptar? Creo que esta es la ruta, no sé. Va, espérate, a ver, vamos a ver. Señora. Que si se baja. Ay, Dios mío, señora, por favor. Ah, un ticket. Ah, claro, un ticket. Va, va, un ticket, claro, claro. Tercera edad. ¿Cuántos billetes de día? Claro que sí, uno. Claro que sí, señora. Listo, me pagó apenas, ¿no? Creo que pagó todo bien. Va, creo que sí me pagó todo. Hagámosle a ver. ¿Por qué no arranca este perolo? Ah, la puerta de atrás está abierta. Agárrense que nos fuimos. A ver cómo va a ser esta ruta. Está que llueve en este pueblo. Vamos a revisar el messenger aquí en el celular. A ver qué, no, por aquí no hay nada. Como el conductor. Lo que me preocupa es que veo rutas. Pero no se va a tratar de darle así. Ah, sí, algo bien. ¿Qué? ¿Bus Simulator Game? ¿Qué dijo? Algo dijo de Bus Simulator Game. No lo entendí, no le estaba prestando atención. Solamente la alcancé a escuchar Bus Simulator. Aquí salta ya para poder mandar pintar los buses. Creo que el bus que yo la otra vez compré no lo estoy utilizando. Porque yo creo que ha comprado el Cetra, no el Mercedes. Pues ya no recuerdo. Creo que compré que fue el Mercedes. Abramos acá. Va. Listo. Frenamos. ¿Cuál es el botón de la inclinación? Espérate, él me dice los botones. A ver si me acuerdo cuál es el de la inclinación. A ver, puerta, retarde, advertencia, rampa, freno, inclina. Ah, con la V inclina el bus. Vale, con la V hacía yo lo del esto. ¿A todos melos? Cerramos y vámonos. Arranque y vámonos, dicen por ahí. ¡Uy! Y uno más para arriba. Esta ruta es nueva. Esta sí es nueva, esta ruta. Esa nunca la había manejado. Va, con cuidado. Ahora aquí, mano de curvas que toca tomar acá y aquí. Creo que es acá, ¿no? Sí, es acá. Ya me había confundido, ya seguí yo derecho. Ahí viene la perra con la lengua afuera. ¡Uy! Para el del celular. El del celular, por favor. Que estoy escuchando música en el celular. Ah, me lo voy a bajar y lo voy a putear. Espérate a ver. Ya me bajo. Espérate, ya me bajo a quitarle el celular. Que va manejando el celular, por favor. ¿Sabe que puede dejar el ruido? Gracias. Me va a tocar bajármele, de verdad. ¿Quién es el del celular? Va, uno y dos. ¿A quién es el de la joda con el celular? ¿Quién es de la joda con el celular?
En el que estaba, que escuchaba música. Claro, como no veo hoots, ando paila por eso. Buenas, caballero, ¿cómo le va? Buenos días. Claro que sí, billete normal, obvio, sí, billete semanal. Dos, listo, tome. Siga, siga, rápido, hágale abajo, porque la cosa es... Claro, señora, no me preocupe, aunque usted debería agarrar bien el teléfono. Un billete de viaje, uno. Listo. Traiga sencillo, traiga sencillo. Estudiante. Billete de día. Dos billetes. Ojalá que traiga cambio. Para, lo primero que digo, traigan suerte y lo primero que hacen. Tome 20 centavos. Hágale. Listo. Vamos a ver. Listo, vamos a ver. ¡Uf! Ya soy un conductor experto. ¡Señora, quite de ahí! La atropello, me la cobran como nueva. Me cuenta como 5.000 por atropellarla. Va, aquí vamos bien. Frenalo ahí con cuidado. Agárrense, agárrense, papi, porque yo no espero a nadie. Siguiente parada. Para que vea. Para que vea, parqueo perfecto. ¿Alguien va a subir? Hágale, señora, rápido, que la cuestión es de afán. A ver, un billete normal, billete de viaje uno, uno solo. Listo, señora. Siga, a ver, siga. La cosa la tenemos harto. Señora estudiante, ¿cómo me le va? Un billete de viaje, listo, uno, listo. $3 con 20 centavos, hágale a ver. Listo, vámonos a ver. Listo. ¡Ja! Para que vean cómo es que hace esto, gente. Eso es así, vea. En bombas. El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Aunque las rutas son larguísimas. Ya ponemos aquí un cuidadito. Ah, no, aquí el intermitente. Genial. Uy, pero qué giro tan horrible que toca dar acá. Mero conductor colombiano, yo. Igualito. Buenas, parada. ¿Quieren a ver? Va, hemos terminado. No, no lo desperté. Has golpeado un bordillo. Pana, es que claro, wow. O sea, claro, como no tengo las ayudas, no sé cómo desactivé yo el esto. Hecho, dice. Vale, seleccionar ruta, cerrar. Va, se acabó. Que tengo que volver a hablar el bus, ¿no? Espérate a ver. Tercera edad, un billete de día. Un billete. $4.60. Siga, a ver, señora. A ticket, please. Billete normal, claro que sí, señorita. Uno solo. $2.80, mano. Siga. I need a ticket. Estudiante de viaje solamente. Va, un tiquete, listo. Uy, $8.20. Hágale, a ver, siga. Listo. Va, creo que ya casi acabamos la ruta, ¿no? Va, dale. Oh, no, creo que más o menos ya casi la acabamos. Es que la ruta es como larga. A ver si la acabo. Ah, es hasta acá. Hasta aquí va la ruta, vea. Y aquí vamos y entregamos el bus. Lo guardamos, le hacemos una limpiadita y toda la vaina. Bueno, todo el mundo fuera. Que me fui a la casa a descansar. Ya por hoy trabajé bastante. Todo bien. ¿Están todos fuera? Ya terminamos, a ver. Sí, vale, creo que están todos fuera. Ahora solamente queda ir a casa. ¡Listo! Vamos a ver a casita y entregamos el bus. Listo. Para como hoy en la cámara. Listo. ¡Uy! Me llevé el carro. Uy, me llevé como tres carros ahí. Por no mirar bien antes de girar. Oye, el barrio chino, estamos en el barrio chino, gente. Permiso, permiso. No, me tengo que configurar bien las teclas de esta vaina. Qué conductor tan pro que soy. Voy
A ver, vamos dando giro por acá. Me marca como la ruta, así como... ¡Señora! Por Dios, donde la atropella no es culpa mía, yo voy por mi carril. Esos jugadores, a veces, esos NPCs cuando van a dar un giro le dan un miedo. Listo, ya vamos llegando. Ah, pero es para iniciar la ruta. No, 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 yo no voy a iniciar ruta. No, las polainas, ¿dónde carajos queda mi garaje? Eso es para iniciar ruta, ¿no, señor? Yo no voy a iniciar ruta. ¡Va! Vamos a dejar este capítulo de Bus Simulator hasta aquí, porque la verdad es que no entiendo mucho a dónde carajos tengo yo que ir. ¿Cómo carajos abro yo el mapa? Creo que es con espacio, ¿no? Ajustes, volver, enviar, restablecer, reanudar. Va, no sé qué como carajos es que yo le hago para ver el mapa. Yo no me acuerdo ya con qué tecla es. Justamente normalmente en todos los juegos el mapa es con la M. Pero no puedo ver. Algo le moví al juego con los archivos y algo le toqué. Pero bueno, gente, no, sin más, nos vemos en otro capítulo de Bus Simulator. Adiós a todos.